vamos a ir inmediatamente que Cosaco va a llegar con esa casita a Pequeño Estar. Estamos viendo aquí este gran mano a mano entre la juventud y la experiencia, la juventud de Pequeño Estar contra la experiencia de un larga recorrida de Cosaco con esta variante de llaves, castigo. Pequeño Estar apoyándose de lo aéreo, pero ya la juventud le gana la experiencia, ya se ven cansados. Oye, un gran mano a mano que estamos viendo entre los luchadores. Estamos viendo la gran calidad que están dando entre Cosaco y Pequeño Estar. Oye, ¿a quién le vas? ¿A qué luchador es tu favorito? Realmente esa pregunta es bastante sencilla, ¿sabes? Cosaco es uno de mis luchadores favoritos en esto de la lucha libre, ¿sabes? Sí, claro que sí. Ya vemos a ambos luchadores muy cansados. Han dado el sacrificio sobre esta lucha mano a mano, que no es fácil. Sabemos que una lucha y vemos ese paquetito que le está provocando Rey Muerte. Pequeño está sacando la experiencia que le ha dado estos años ya en la lucha con este paquetito que se lleva Cosaco, pero Cosaco no dejándose vencer, pidiendo el apoyo de la gente. ¿Cómo la gente le responde a Cosaco? Oye, es maravillosamente, si esta lucha se llevara a cabo por un campeonato o por una cabellera contra cabellera, será increíble y maravillosa. Porque ahí vemos que beba un semibombazo que va a provocar Pequeño Estar, pide el apoyo del público, pero nadie responde hacia este derribada. Claro, de hecho el Pequeño Estar desde... Y el colmillo largo y retorcido de Pequeño Estar se lo lleva en este triunfo. ¿Cómo le arrebata el triunfo Pequeño Estar a Cosaco? ¿Cómo ves, Millos? Oye, creo que esto está provocando una gran trampa por parte de Pequeño Estar sobre esta lucha. Bueno, la verdad, me quedo bastante decepcionado por el simple hecho de que yo siempre voy mano a mano con Cosaco. Pero bueno, Pequeño Estar se acaba de llevar la victoria en esta ocasión. ¿Qué tal si vamos a ver lo que dice este Cosaco? Claro que sí.